Nos encontramos en el Laboratorio de Electrónica de la Institución Universitaria Pascual Bravo. La práctica que vamos a realizar el día de hoy es conexión serie-paralelo. Esta práctica se hace con el propósito de aplicar los conceptos de conexión serie-paralelo para hallar los voltajes y corrientes en cada una de las resistencias que componen un circuito serie-paralelo. Los equipos y componentes que vamos a utilizar para la realización de esta práctica son una fuente DC ajustada a 10 voltios, una protoboard, un multímetro, resistencias de valores desde 100 ohmios hasta 330 ohmios y cables de conexión. Ahora vamos a medir la R total del circuito. Como podemos observar en el multímetro, la R total del circuito es de 404 ohmios. Seguidamente vamos a medir el valor de cada una de las resistencias. Para R1 elegí un valor de 100 ohmios. Como pueden observar en el multímetro, el valor medido es de 98 ohmios. Ahora vamos a medir R2, que para este caso elegí una resistencia de 220 ohmios. Y como se puede observar en el multímetro, el valor medido es de 219 ohmios. Ahora vamos a medir R3, pero como R3 está en paralelo, lo que vamos a hacer es desconectar el pin de un lado y lo vamos a colocar en un punto donde no haya conexión con nada más para medir el valor de la resistencia de R3. En este caso yo elegí una resistencia de 120 ohmios, pero el valor medido, como se puede observar en el multímetro, es de 119 ohmios. Ahora vamos a medir R4. En este caso, yo elegí la resistencia de 330 ohmios. Y como se puede observar, el valor de R4, el valor medido, es de 325 ohmios. En esta primera parte de la práctica nos piden medir la resistencia total y el valor de cada una de las resistencias trabajadas en el circuito. Para ello vamos a utilizar un multímetro que ya se colocó en la escala de kiloohmios. Lo colocamos en una escala de 2K porque las resistencias con las que estamos trabajando en el circuito son inferiores a este valor. En esa segunda parte de la práctica conectamos la fuente DC de 10 voltios al circuito. Como podemos observar, ese es el voltaje que nos está alimentando el circuito. Ahora vamos a medir el voltaje en cada una de las resistencias. Vamos a mirar el voltaje en R1 y ahí podemos observar el voltaje en R1, que es de 2.44 voltios. Ahora procederemos a mirar R2, el voltaje en R2. En R2 nos está entregando un voltaje de 5.39 voltios. En R3 el voltaje es de 2.15 voltios y para R4 el voltaje es de 2.15 voltios. En esta tercera parte de la práctica nos piden medir la corriente total del circuito y la corriente en cada una de las resistencias. Para ello vamos a utilizar un multímetro y seleccionar la escala de miliamperios. Procederemos a abrir el circuito para medir la corriente total. Como podemos observar, la corriente total del circuito es de 24.7 miliamperios. Ahora procederemos a medir la corriente en R1. Para ello hacemos el mismo proceso, abrimos el circuito y vamos a medir la corriente. Como podemos ver, la corriente en R1 es de 24.6 miliamperios. Haremos lo mismo para la resistencia R2. Como podemos ver, la corriente en R2 es de 24.6 miliamperios. Ahora procederemos a medir la corriente
en R3. Como podemos ver, la corriente en R3 es de 18 miliamperios. Y por último, mediremos la corriente en R4. Como podemos ver, la corriente en R4 es de 6.6 miliamperios. Se pudieron conocer las variaciones de corrientes y voltajes medidas con el multímetro en el circuito serie paralelo trabajado.